hoy está cambiando el mundo que vivimos porque las personas queremos la información de una manera diferente. Hoy queremos la información rápido, queremos la información de inmediato. Quiero la información aquí. Les voy a explicar un poquito cómo está empezando a cambiar este consumidor digital. Y lo que ha vuelto drástico este cambio es este dispositivo de aquí. Este dispositivo le ha dado el poder a todas las personas de tomar el control. So American Express is actually launching our own LinkedIn company page to help create a community for our customers and for business people. It'll be a page where we can share business insights and trends and share opinions and actually create a dialogue among the members. In addition, the local Mexico LinkedIn community will be part of the global American Express corporate community showcase, and it'll have access to all of the global content as well as the global communities. ¿Por qué le conviene a una pequeña o mediana empresa, porque sabemos que las grandes empresas son otra historia, en este momento tener presencia digital en el mercado mexicano? La parte más importante es porque ahí está la demanda. Ya están las personas que quieren comprar eso y ya lo están buscando en ese momento. Somos 56.6 millones de usuarios en México y el 21% de esos usuarios compran ya en Internet. En cuanto a la confianza, digo, siempre es bueno y nosotros como empresas de comercio electrónico lo que tratamos es brindarle esta seguridad al pasajero. Todo el mundo le tiene miedo al comercio electrónico. La realidad es que pues ahí está la oferta, está la posibilidad. No hay una barrera real, ¿no? Yo no la veía, al menos. Bueno, en el caso de Enred, antes conocida como Acor, los vales Acor, hace 50 años comenzamos con vales en papel y actualmente nos hemos reconvertido o reinventado completamente digitales. Pero el desafío es decir, ¿ya hemos llegado o estamos a la mitad del camino, ¿no?